Más de 1 millón de residentes en la ciudad siria de Al-Hasaka y sus alrededores continúan luchando por la actual crisis del agua, mientras los residentes esperan que las organizaciones internacionales medien un acuerdo con Turquía para detener el corte de agua. Las imágenes filmadas muestran a muchos residentes llenando tanques de agua mientras el agua potable sigue siendo limitada para la gente de la ciudad y varios centros de población que se extienden a lo largo de la línea de suministro de agua. En noviembre pasado, se cortó el suministro de agua de la estación principal de Al-Louk, lo que llevó a organizaciones internacionales como ACNUR a instalar más de 400 tanques de agua en Al-Hasak en un esfuerzo por eludir el bloqueo. Últimamente se registraron decenas de casos de cólera en la gobernación de Al-Hasak como motivo de la faltante de agua potable. La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria tenía un acuerdo negociado por Rusia con las fuerzas respaldadas por Turquía. Según el acuerdo, ANES suministrará electricidad a las áreas de opción siria a cambio de agua de Al-Louk. Sin embargo, el acuerdo fue violado varias veces por ambas partes.